Hola, ¿cómo andamos, Fabián? Vamos a leer un poquito, ¿te parece? Lea nomás. Ser entrenador de fútbol de la noche a la mañana, de haber jugado en un club o practicado en la calle con amigos y colegas, a dirigir niños, jóvenes o adultos, varones o mujeres, profesionales o amateurs, de clubes o equipos de barrio, lo hace cualquiera, se suele decir. Parece ser cosa muy fácil, por lo menos para el que lo mira de afuera. Sin embargo, cuando más te metes, más estudias, más lejos se presenta el conocimiento, uno cree haber llegado y la experiencia, las nuevas tendencias educativas, los cambios culturales, te muestran día a día que para estar en esta actividad hay que estar preparado. Considerando tal motivo, creemos que es sumamente importante que el entrenador, director técnico, monitor, etcétera, maneje ciertos conceptos técnicos, tácticos y estratégicos, como también tenga conocimiento de equipos, grupos, que comprenda el liderazgo. Es por eso que este libro pretende ser una herramienta para aquellos que se inician o que ya llevan un tiempo en esta hermosa profesión de ser entrenador. En este libro encontrarás conceptos, experiencias y saberes que te harán pensar, quizás reconstruir tus ideas y, sobre todo, pretendo colaborar con tu formación. Lo he escrito con mucha dedicación, tiempo y, sobre todo, con amor, fuerza invisible que hace mover el corazón y, sobre todo, el rodar de un balón. Lo expuesto en este producto es producto del esfuerzo diario, de la experiencia empírica y de la puesta en práctica, con la sana intención de mejorar el nivel de los futbolistas. ¿Qué? Leído de tal forma parece mucho mejor, esto seguro. No, excelente su lectura, la verdad. Profe, yo no lo haría mejor. Qué hermoso lo que puso acá. Mostramos a cámara el libro del profe. Dirigir y encaminar. Exacto. Qué lindo. ¿Quién lindo puede nombre? Tener un ejemplar de eso en su casa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Nosotros somos técnicos frustrados, así que. Lo hemos, técnico, ¿viste? ¿Sí? Profe, lo hemos traído para sortear, ¿no? Primero, voy a hacer curso de DT yo. Ajá. Voy a ser ayudante de campo tuyo. Bien. Y después voy a formar mi equipo. No. Ayudante. Vamos a hacer una cosa. Vos vas a ser técnico, ayudante de campo, profe. Sí. Yo leo libros. Y yo voy a insultar los de afuera a ver si las cosas no están bien. Bueno, yo soy locutor después. Para ver qué tan fácil es ser técnico. Qué grande. Bueno. Maxi tiene una gran vocación, tiene para mí una visión terrible para ser entrenador, pero bueno. Yo creo que todas las profesiones, cada vez que una persona se dedica de lleno, termina siendo un trabajo complejo y de mucha dedicación, cualquier profesión que la haga. Cuando uno abraza cualquier tipo de profesión, y como digo ahí, se enamora de la profesión, lo más seguro es que te exija más y que realmente el camino sea largo, difícil y así mismo hermoso, porque en esta búsqueda del aprendizaje uno descubre muchas cosas. Todas las profesiones tienen esto. ¿En qué te inspiraste para hacer, dirigir y encaminar? Para escribirlo, mejor dicho. Es un producto que sale sin querer queriendo. Como decía el chavo, después sin querer queriendo. Es un producto de muchos años de trabajo, como pasó el primero, como terminé el segundo y como sin duda en mi computadora existen 3, 4 o 5 libros más el de mañana. El proceso de mucho trabajo, de recopilar cosas, sin la intención de hacer un libro. De pronto se presenta la posibilidad, por lo que tenés, se presenta la posibilidad y el espacio para poder contarlo, para poder expresarlo, para poder transmitirlo. Yo tengo gozo de esa posibilidad, desde que mis pocos conocimientos los pueda expresar. Nace también de aquella idea que se me plantó en algún momento de decir, yo voy a decir a la gente, a los entrenadores, lo que no me dijeron a mí. Claro. Y que me hubiese servido para ser mejor entrenador en ese momento. Entonces la intención es eso, tratar de transmitir conocimientos para que, de alguna forma, aquellos que son entrenadores, no digo que la tengan más fácil, porque nunca la tienen más fácil, pero por lo menos reciban lo que yo no recibí en su momento. Hay muchas... Aparte, estamos hablando de un libro en el 2023. Uh-huh.
hay muchísimas innovaciones que minuto a minuto van surgiendo, que si usted la puede resumir y lo puede transmitir como lo hace hablando, es un golazo. Porque también hay muchas personas que saben mucho pero que no lo saben transmitir. Y que usted lo pueda transmitir en vivo y en directo con sus personas o con sus alumnos y que después lo pueda pasar a un libro, es un paso muy grande. Sí. Debe ser mucho más difícil escribir un libro que dar una charla técnica. Sí. Lo más difícil que yo me encontré es que la cantidad de material que tenía, lo más difícil es empezar a descartar y ensamblarlo. Y ensamblarlo, sí, pero aparte de descartar, porque si no terminás haciendo un libro de 400 páginas. Claro, sí. Pero aparte, entonces, pero también hay cosas que son necesarias decirlas ahora y que las otras pueden esperar. Entonces, ¿qué nos pasa actualmente? Vos agarrás un libro y te lo pones a leer y llevas 15 páginas y ya ahí nomás te parás y te fijas cuántas páginas te faltan. Claro. Eso, este es un libro que vos lo vas a leer y si está dentro de la profesión lo vas a releer y lo vas a volver a leer. Y como yo siempre le digo, este es un libro para adquirir algunos conocimientos, ojalá que se puedan adquirir algunos conocimientos aquellos que lo ven, y si no, por lo menos para ser criticado. Claro. No solamente los entrenadores de fútbol tienen que tener esta guía de práctica, sino nosotros, los periodistas, para también tener más herramientas a la hora de analizar un partido de fútbol. Sí, este libro tiene dos partes. Tiene una parte específica que es donde hablamos todo lo que es la técnica, la táctica, la estrategia. Y una parte general que hablamos de lo que es dirección de equipo, liderazgo. Entonces, después lo que es la planificación también. Es un libro que tiene 180 páginas y que tiene muchos temas. Y son temas cortos, de una rápida lectura. O sea, cuando hablamos de la estrategia no explayamos tanto. Hacemos la diferenciación para que el lector y el entrenador pueda explicarlo después. Porque ¿de qué me vale a mí hablar 6-7 páginas sobre la estrategia cuando vos necesitas 2-3 palabras para explicarle al niño? Que claro. Es el intenso. ¿No? Es un libro, digamos, un libro más de bolsillo. Estoy hojeando y bastante completo todo, pero principio a fin. Hay una parte de... Sí, ahí la dividí una parte, porque recién se ve una persona que le va a cobrar el derecho a usted. Ah, va. En la página 149.26, la relación entre gestión, el desarrollo integral del futbolista y el yo del fútbol, lo acaba de decir público. El reclamo fue público. Sí, que esta... Cuatro páginas. Vino con su mujer que abogada, así que estamos en Londres, profe. Lo bueno de este libro es la participación del caso de el Ever. Sí, sí. El libro tiene mucho compromiso de la gente invitada. Vos vas a ver un prólogo de una persona que es hoy un referente político, sí. Es Juan Domingo Viola, que trabaja en la municipalidad, en la parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde es una persona que viene del deporte, que viene del presidente del Club Villa Sala. Hay otra persona que es el director de la Federación Andaluza de Fútbol Español, que habla también en el prólogo. Sí. Después hay otros invitados, entrenadores de España. Francisco López Servio. Hay está Daniel Di Donato, que es el director de gestión deportiva del Habla Pascal. Está Ever, que es representante o agente de fútbol. Está Alejandro Chandler, que es entrenador español, que es el que se comunicó la semana pasada con nosotros. Bueno, hay mucha gente que participe. Después hay algunos reconocimientos a clubes donde he trabajado, a cuerpos técnicos. Hay una foto ahí que reconozco a un ídolo que yo tuve cuando era chico, que era el Oscar de Articia. Ah, mira. Hemos tratado de estar en todas las partes que hace el fútbol, el mundo del fútbol. Qué bueno. No, hermoso libro, lo estaba hojeando. Uh-huh. Tengo varios amigos, familiares también, que hoy en día están con el libro. Que quieren el libro, ya van a estar participando también con el tema de entrenamiento. Tengo amigos y mi primo que está entrenamiento en Club Racing, en femenino, que
que haría. Es más, no sé si se anotó él para los cursos que usted estaba dando. Seguro que capaz que lo conozco. En los CPC. Ya la voy a preguntar bien, pero bueno, le dije que iba a presentar el libro y bueno, espero que lo lea, no sé si lo va a leer en un momento. ¿Viste? Bueno, cuando salga el audiolibro, ahí se lo escucho. No. El audiolibro. Sí, no. Profe, contanos un poquito, porque hicimos la presentación cuando llegábamos al programa, de lo que se había vivido, parte de lo que pude vivir en el Club Villa Salay. Contanos lo que se vivió. Bueno, hoy Villa Salay inauguró su cancha de su cancha de parque, que es donde hacen voleibol, fútbol sala, handball, básquetbol. Bueno, hacen después las actividades, que es gimnasia rítmica y todo eso. La verdad que un parque precioso de 1.100 metros cuadrados. Wow. Terrible. 1.100 metros cuadrados. Gigante. Dos canchas de básquetbol. Impresionante. Y bueno, uno ha sido jugador en las inferiores, en las primeras de fútbol, y bueno, ha sido entrenado. Y tuve, la verdad que para mí es un orgullo que me hayan invitado al evento, ¿no es cierto? Mm. Si bien uno es del fútbol, pero esto hace obviamente a la... Tienen presente, sí, el club. Sí, el club te tiene presente. Y bueno, lo más lindo de todo, del reconocimiento que recibí, la verdad que muy lindo, porque dentro de todos los que estaban del reconocimiento había dirigentes y ex-dirigentes y cosas así. Representar al fútbol de la historia del club, la verdad que fue muy, muy lindo, muy emotivo y muy agradecido. Yo esto lo iba a decir, y cuando llega en el momento que te hacen pasar al frente y vos ves tu señora, ves tus hijos y ves vecinos y ves jugadores y ves entrenadores, se te borraron las palabras, ¿viste? Esto es lo que yo iba a decir. Uno, cuando empezó a ser entrenador de fútbol, nunca se imaginó serlo. Nunca se propuso ser entrenador. Cuando yo era chico y armaba los equipos de barrio, no me había propuesto ser entrenador. Y llegué a ser entrenador. Sí soñé con ser campeón como jugador. Nunca soñé ser campeón como entrenador. Sí. Entonces son cosas que salen porque se dan. Yo nunca busqué un reconocimiento del club. O sea, más que el reconocimiento de trabajar y tratarse las cosas bien. Entonces, cuando vos pasan estas cosas, ¿no? De que te reconocen el trabajo, que no son objetivos. Yo no lo tomo ni como siquiera. Ojalá mi sueño sería que me reconozcan. No entra en mi cabeza eso. O sea, si hay un reconocimiento que uno valora de sobremanera, es que después el jugador el día de mañana te venga y te diga gracias porque con vos aprendí algo. Y esto es un regalo del cielo, es un regalo de la vida. Y la verdad es muy orgulloso, principalmente por el hecho de que está tu familia. Y es lo que uno quiere transmitirle a sus hijos. Decir, che, mira, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, que ellos lo viven. Nuestros hijos viven nuestros esfuerzos. Sí, se ven. Tienen su premio. Sí, tienen su premio, ¿no? Entonces, eso fue lo más lindo de todo eso, del ámbito. Y después, ¿no? Sé que luego he estado y mucha gente de bien se te acerca, te saluda. Y eso es muy, 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 muy de sentirse en el lugar que uno ha disfrutado de la vida, ¿no? Aparte, muy muy reciente todo, porque estamos hablando de que Villa Salay está en primera, tiene este crecimiento. Las instalaciones que tiene. ¿Verdad? Claro, pero algo de ello es historia de este año. O sea, estamos hablando de un reconocimiento por un esfuerzo y por un trabajo que hizo el año pasado, que hoy día lo tiene Villa Salay en primera, con este presente que también, si uno tiene... repercusión estando en B Nacional no es la misma repercusión que estando en primera y teniendo la campaña que usted hizo, así que que valoren el esfuerzo que no fue histórico. Vamos, no es parte de la historia muy lejana, sino que es presente. Se acercó una persona a saludarlo a él y él le dice, me presenta y dice, bueno, ¿sabes de quién sos amigo? Sí, le digo, del profe Ruiz. De la persona que tiene, de los 7 títulos, 4 títulos con el club.
Claro. O sea, más de la mitad del... Sí. Sí, yo creo que, mira, hay un el arquerito de García de apellido, de la Cebollita, tiene 10 años. Entonces, yo cuando era chico y tenía la edad que tiene este nene ahora, que también fui arquero, me di cuenta rápido que era malo, así que menos mal que... me pasaba lo mismo que el chico este. Veía en los jugadores de primera división, veía los ídolos. Para mí eran los ídolos. Yo veía a los jugadores de primera división Villa Salay y para mí eran súper profesionales. Era jugadores. Yo quería estar ahí. Claro. Era. Entonces, una de las cosas que hicimos mucho y mucho hincapié, que cada vez que terminaba la Cebollita, no se cambiaban y entraban con el plantel de primera a la cancha, siempre, de visitante y de local. Y entonces yo le decía que era tratar de hacer hinchas y hacerlos partícipes del gran evento que es un encuentro de fútbol. Hacerlo sentir importante, claro. Entonces hoy llego, la mamá de este chico, de este niño, es profesora de gimnasia rítmica en el club. Entonces apenas me vio, dice, ay, ya está Mateo. Y salió chiquito, un abrazo, qué sé yo. Entonces, estas son las cosas que también hacen a nuestra profesión y a nuestra función, a nuestra responsabilidad como ciudadano, ¿no es cierto? También. Entonces, esos son los pequeños gestos que hacen a sentirse uno realmente, no digo realizado, pero sí feliz en esa situación. Profe, ¿dónde pueden conseguir el libro las personas que lo requieran? Bueno, primero que todo lo vamos a presentar el martes. Y está la placa también. Está sí, la placa. Lo vamos a presentar vamos a pedir, el martes, chicos, en el Club Villa Salay a las 8 de la noche, 20 horas. Todos aquellos que participen del evento van a recibir una certificación, porque lo que pretendemos es que esta presentación del libro tenga algo de capacitación también, donde vamos a hacer participar mucha gente, donde va a haber gente importante, donde seguramente van a decir algunas palabras. Bueno, van a estar invitados ustedes. Ustedes van a tener el privilegio de hacer algunas preguntas, seguramente. Traten de unir al hueso. No, soy muy tímido. Yo también. Y después vamos a hacer algunos sorteos. Yo no me puedo preguntar. Y bueno, también vamos a tener la posibilidad de algunos videos y mensajes desde España. Y también vamos vamos a compartir algunos temas musicales que de gente en vivo que recién estuvimos hablando, con la idea de, bueno, de seguir de alguna forma cultivando a nuestra sociedad con el libro y con el arte también que hace la música, ¿no? ¿A qué hora el martes? 8 de la noche. Martes, la noche. 20 horas. Club Villa Salay. Club Villa Salay. Club Villa Salay. Arturo Capdevila, 1250. Ahí vamos a poder compartir una hermosa noche con toda la familia del profe, con toda la familia de Villa Salay, con todos los colegas del profe, con todos nuestros colegas que se puedan llegar. Tenemos el privilegio, como programa, de ser parte de la organización. Así es. De acompañarlo al profe en este momento tan especial para él, y él ha cedido que nosotros participemos y que hagamos de la organización nuestro lugar, nos da ese lugar el profe, así que agradecidos. Agradecidísimo. Van y de traje, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, más vale. No, vamos, no. Vamos. Ropa cómoda. Ropa cómoda, ropa. No, cómoda. No sé. Ropa cómoda. No sé si me va a entrar el traje. La última vez que me lo puse, pero bueno, algo parecido podemos hacer. Con cartulina, no, con algo de eso hay que ir. Y si no, fajese. Si no, bueno, vamos a tener que ir. Sácale la faja. Estamos todos medio gorditos, que es extraño. Profe, y también dentro de un tiempo vamos a tener la posibilidad de presentar el libro para entrenadores y para gente de México. Wow. De Estados Unidos, de Italia, wow, de España, wow, y acá se me acordará algún otro... No, para todo lo que es Sudamérica, Centroamérica para arriba y todo lo que es España. Vía online. Vamos.
vamos a hacer partícipe a todos. Qué bárbaro, qué bueno. Perfecto. Felicitaciones, profe. Bueno, profe, gracias. Ahí vamos a estar el próximo martes, 20 horas. ¿Está el flyer, Feliciano? Lo hice, vamos a ver si... Ahí está. Ahí está, muy bien. Toma. Nacho, gracias. Gracias, Nacho, querido. Presentación del libro, dirigir y encaminar, 19:30 horas, para que estén tranquilos, lleguen tranquilos. A las 20 comienza todo lo que es la presentación del libro. Va a haber sorpresas, va a haber invitados de lujo, va a haber videos. Que, y vamos a estar nosotros. Listo. Que van a venir del viejo continente, sí, sí. Y vamos a estar nosotros también. Y hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa, profe? Que vamos a dar... Hoy dejamos este libro para que se sortee. Otro sorteo más. Toma. Pero quieres toma. Todos los libros, vos también. Si quiere. ¿Quiere todo, se quiere llevar todo. Sí, debe tener una biblioteca. Ahora, entonces. Yo le hago la pregunta. Usted, entre ese libro y una firma del... ¿Qué compromiso que le pone? Bueno, el libro del profe lo vamos a sortear el jueves 28. Bien. Jueves 21 vamos a sortear el libro Una ciudad para leer, de la clase de la historia. Y el jueves 28 vamos a hacer el sorteo del libro Dirigir y encaminar, del profe Fabián Andrés Ruiz. Antes de despedirnos, tenemos un último audio y nos vamos todos juntos. ¿Le parece? Todos juntos, a comer algo. A ver, comenzamos entonces con todas las noticias a nivel nacional e internacional que siempre compartimos para mantenerlos informados a cada uno de sus hogares. Todo el mundo está hablando en este momento de nuestra nación. Todo el mundo está hablando de Argentina. ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será? ¿Cuánto estará el grano mañana? ¿Será un caramelo? ¿Será un chupetín? ¿Será un pedacito de chocolate? Lo que está en juego en este momento es mucho más que eso. Pero por supuesto, vamos a estar con todas las notas también en vivo, desde el exterior, con nuestros móviles, invitados también de lujo, que vamos a compartir, y tenemos muchísimas novedades y noticias que también estaremos transmitiendo a lo largo de toda la edición del día de hoy. Le mandamos un abrazo. Aplausos. Bueno. Sí, señor. Qué grande, Paquito. Qué grande, Paco Fernández, que lo tenemos ahí en el ensayo de Mamma Mía en el Teatro Luxor. Querido Simón. Decime. Vamos despidiendo a nuestros queridos auspiciantes. A todos ellos. Encantos, salón de fiestas y eventos. La imaginación no tiene límites. Hacemos tu evento realidad. Mercado Central Verdulerías. La mejor oferta siempre. Distribuidora Marchimax, la mejor atención e increíble precios en la zona de barrio Ituzaingó. Innovación Viviendas, tu casa lista en 90 días. Metele Pata, la mejor pata flambeada de Córdoba y del país. LibreMart, tu librería amiga con la mejor atención. La Matriciana, servicio de catering en eventos sociales y equipamientos gastronómicos de primera calidad. Antes de despedirnos, sí. Para hacer el saludo final, vamos sí. a presentar con la gente de Metele Pata. De Metele Pata, perfecto. Ahí sí tiene Nacho la posibilidad de tener el flyer de Metele Pata. Sí. Que la gente de Metele Pata, para poder reservar su pata flambeada para el día 24, tienen tiempo hasta el 21 de diciembre. De diciembre para poder gestionar y encargar su pata. Y para el 31, el día 28. Muy bien. Así que Metele Pata. Cuando pueda que ponga la placa el Nacho. Exactamente. Metele Pata, la mejor pata flambeada de Córdoba y del país. Pata de cerdo, ternera, cordero. Además, las más ricas bondiolas glaseadas, copetín y las deliciosas picadas para 5 y 10 personas. Tenemos también servicio de catering, opción para celíacos y deliveries. Consulta por todas las promos y hace tu pedido al 3543-312-174. Búscanos en Instagram como @metelepata.ok. ¿Qué esperás para probar Metele Pata? La mejor opción de Córdoba y del país. Muy bien, de esta manera, profe, gracias por venir. Gracias por el libro. Martes vamos a estar ahí. Muy sí, bien, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Presente. Y bueno, lo esperamos a sí. todos. Esperamos a todo el mundo. Ya sí. vamos a mandar cada gacetilla de prensa a cada persona correspondiente, tanto a periodistas como entrenadores, como gente del fútbol, para que puedan participar, para que puedan presenciar un hermoso momento que vamos a acompañar. Gracias. Todos.